Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver la farmacología de la carbamazepina y también un poquito más restringido, pero de la oxcarbazepina. Dos medicamentos súper importantes, especialmente la carbamazepina, que todos los médicos deberían tener dentro del repertorio de fármacos que utilizan por sus amplias indicaciones, tanto epilepsia como trastorno bipolar e incluso algunos tipos de dolor neuropático. Entonces, con esto vamos a empezar. Veamos entonces la farmacología de la carbamazepina principalmente y también un poquito de la oxcarbazepina. Lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos estos videos. Ahora, la carbamazepina es una herramienta indispensable en el repertorio de cualquier persona que se dedique a prescribir fármacos contra enfermedades neuropsiquiátricas. Esto debido a sus tres principales indicaciones, que son: uno, la epilepsia, que ya vimos en un video pasado, una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el mundo. Dos, por su uso en el dolor neuropático y la neuralgia. Y tres, en el trastorno bipolar. Por supuesto, tres enfermedades súper comunes, súper preocupantes, súper desagradables para las personas que lo padecen y que la carbamazepina constituye un fármaco muy, muy bueno para tratar cualquiera de estas tres. Entonces, si alguien se dedica a las neurociencias y no sabe prescribir carbamazepina, está un poquito perdido. Les dejo en la parte de arriba los videos de epilepsia y de dolor neuropático para que los puedan también consultar y de trastorno bipolar, por supuesto. Esos tres los dejo aquí arriba. Ahora, la oxcarbazepina justamente es una versión más moderna de la carbamazepina y está ahorita en estudio qué tan buena es sustituyendo a la carbamazepina. Por supuesto, no la ha sustituido por completo. La carbamazepina todavía tiene propiedades e indicaciones que la oxcarbazepina no ha, digamos, alcanzado hasta este momento. Sin embargo, es una muy buena opción cuando queremos un mejor perfil de seguridad en los pacientes que tienen alguna de estas indicaciones que sí tiene la oxcarbazepina. Entonces, también buen medicamento, también muy utilizado y indicado en patologías muy específicas. Ahora, ¿de dónde viene la carbamazepina? Básicamente, Walter Schindler la descubre y la patenta y la sintetiza por primera vez en 1953. Esto como una investigación para el manejo de la psicosis y fármacos para sistema nervioso central y viendo cómo podía llegar a alterar el funcionamiento del cerebro. Ahora, no se sabía en ese momento, pero ahora se sabe que es un importante bloqueador de canales de sodio, con todo lo que eso implica tanto para el potencial de acción como para la secreción de otros neurotransmisores en el cerebro. Es decir, el bloquear estos canales de sodio pues va a llevar naturalmente a que cambien la concentración de neurotransmisores en el cerebro. Más adelante, en 1959, se empieza a utilizar en ensayos clínicos y se administra a pacientes con epilepsia, obteniendo buenos resultados. Es decir, pasamos de una investigación en psicosis y esquizofrenia a tener buenos resultados en epilepsia. Y más adelante, en estos mismos años, se monitoriza su actividad en modelos animales de dolor neuropático y de neuralgia, también mostrando una muy buena eficacia. Y de hecho, la primera indicación para la cual es comercializada es en 1962 la neuralgia del trigémino. De nuevo, muy utilizada hasta la actualidad la carbamazepina en ese tipo de neuralgia particular. Y de hecho, es de los tratamientos de primera línea para ese tipo de dolor. En 1970 se estudia su utilidad en trastorno bipolar, mostrando también buenos resultados. Y más adelante se empieza a comercializar también con esta indicación. Y finalmente, en 1990, buscando una opción con un mejor perfil de seguridad, se comercializa la oxcarbazepina, que por supuesto es muy similar a la carbamazepina, pero tiene algunas modificaciones en su perfil, especialmente farmacocinético, y es básicamente una prodroga que más adelante va a metabolizarse en el cuerpo y va a tener una eficacia elevada. Y de nuevo, lo que conseguimos es un mejor perfil de seguridad y cambian un poquito las propiedades. Ahora, ¿cómo funcionan la carbamazepina y la oxcarbazepina? Ya quedamos que son bloqueadores de canales de sodio. ¿Y esto qué significa? Hemos hablado en el pasado que el cerebro está hecho, por supuesto, de neuronas y que la manera en la que las neuronas se van a comunicar son a través de estímulos eléctricos. La primera neurona se activa, de ahí a través de canales de sodio va saltando la información eléctrica hasta que llegamos, por supuesto, a las dendritas y de ahí se suelta el neurotransmisor para la siguiente neurona. Si nosotros bloqueamos esos canales de sodio, pues lo que vamos a generar es que en vez de tener toda esta conducción saltatoria
y el lanzamiento del estímulo eléctrico y del neurotransmisor, vamos a generar que se atore y que ya no continúe esa secreción o ese estímulo saltatorio. Y esto puede pasar tanto en el axón, en cualquiera de estos puntos de este tubo largo-largo, como pasa con los anestésicos locales que hemos visto en videos anteriores, pero también puede pasar en la parte terminal con la dendrita. Y entonces vamos a tener que la carbamazepina y la oxcarbazepina van a bloquear canales de sodio, ese es su principal mecanismo de acción, y también van a ayudar activando canales de potasio, lo cual por supuesto altera por completo el funcionamiento del potencial de acción y lleva a que de nuevo no tengamos un potencial normal. Esto les recomiendo si quieren ver más detalles de este funcionamiento del potencial de acción y cómo lo podemos modificar nosotros, justo el video completo de potencial de acción, que les dejo también en la parte de arriba. Ahora, una vez que ya entendimos esta parte específica, nos metemos ahora en la sinapsis. Aquí le hacemos un acercamiento. Esta sería la neurona completa. Aquí arriba sería lo que estábamos viendo en la diapositiva pasada. Y este sería el botón sináptico, la dendrita que va a liberar este neurotransmisor. De nuevo, tiene que llegar todo este sodio a través de canales de sodio, genera la despolarización. Eso permite, a su vez, la entrada de calcio a través de otros canales y esta entrada de calcio es la que lleva a la liberación del neurotransmisor que activa a la siguiente neurona, ya sea inhibiéndola o activándola dependiendo del tipo de neurona que sea. Lo que vamos a tener nosotros es un medicamento que va a bloquear estos canales de sodio y entonces no hay despolarización, no hay entrada de calcio y por lo tanto las vesículas no pueden liberar el neurotransmisor. Entonces están bloqueando, entre comillas, esa transmisión sináptica. Y entonces aquí podemos ver ese mecanismo de acción. Ya vimos en el pasado esta misma imagen en un video de levetiracetam que nos presentó el doctor Fernando Espinosa Lira, hablando de ese medicamento particular y su farmacología. Entonces, este actuaba especialmente sobre las proteínas FB2A y ahora nos estamos yendo un pasito antes a estos canales de sodio dependientes de voltaje. Por supuesto, nos quedan todos estos otros mecanismos de acción. Algunos ya los revisamos, como gabapentina y pregabalina, que tenemos todo un video de farmacología de ellos, y las benzodiazepinas, que tenemos todo otro video, e iremos agregando poco a poco el resto de los fármacos. Esencialmente, entonces, en una neurona que esté hiperexcitable, por ejemplo, porque es un foco epiléptico y entonces está generando convulsiones en mi cerebro, o porque tiene dolor neuropático, neuralgia, como neuralgia del trigémino, entonces dispara y dispara y dispara, o incluso el trastorno bipolar, que no entendemos completamente cómo funciona, pero que tenemos fluctuaciones rápidas en el funcionamiento de las neuronas, pareciera que el bloquear estos canales de sodio es extremadamente bueno para estabilizar el funcionamiento de la neurona. No lo apaga por completo, pero tampoco deja que esté hiperexcitable y que entonces tenga disparos como loca. De nuevo, llevando a una mejoría tanto en las convulsiones como en la percepción del dolor neuropático, como en los trastornos o las alteraciones en el estado de ánimo, siendo un estabilizador del estado de ánimo. Y con esto llegamos a las indicaciones, que tenemos tres indicaciones principales. Van a funcionar muy bien como antiepiléptico y de hecho es de los medicamentos de primera línea en muchas instancias para el manejo de algunos tipos de epilepsia, con una alta eficacia especialmente contra crisis parciales y también contra unas crisis tónico-clónicas. No funciona también con ausencias y de hecho muchas veces no se prescribe en la epilepsia del tipo ausencias, muy común en niños. Vamos a utilizarlo como antineurálgico y aquí se puede utilizar como coadyuvante o como tratamiento para diferentes patologías, pero en la que tiene mayor indicación y mayor peso es por supuesto como neuralgia del trigémino. Muy frecuente, muy dolorosa y la carbamazepina es un medicamento bueno para el manejo de esta patología. Y finalmente como estabilizador del estado de ánimo. Por supuesto, para el trastorno bipolar en sus diferentes fases. No como tratamiento agudo o no tanto como tratamiento agudo, es un poquito más como tratamiento crónico. De nuevo, se puede usar en ambas, pero un poquito más como estabilizador del estado de ánimo, no como antimaníaco. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Similar a lo que veíamos en farmacología de litio, van a ser un poco dependiendo de la concentración. Estos medicamentos relativamente viejitos, que ya vimos están desde los 50, 60 en estudio y en uso en humanos,
Muchas veces dependen de la concentración, se empiezan a acumular y más adelante van a generar pues, los eventos adversos más importantes. Primero que nada, muchos pacientes presentan náusea, vómito y diarrea, con la ventaja de que cuando nosotros lo damos por mucho tiempo, estos van desapareciendo. El cuerpo se acostumbra, tenemos la famosa taquifilaxia y ya no tenemos tanto esos eventos adversos. En segundo lugar, muy frecuentes y hay ocasiones en las cuales no nos acostumbramos y se mantiene la presencia de esos eventos adversos a través del tiempo, vamos a tener visión borrosa, diplopia, que es que los ojitos no están bien enfocados y entonces no vemos claramente, nistagmo, que es que los ojos se nos van como a los lados sin control y no vemos claramente, confusión, mareo, somnolencia e incluso cambios en el comportamiento. Especialmente en pacientes muy jóvenes que les estamos dando carbamazepina, pueden llevar a esos cambios en el comportamiento. Número 3, mucho menos frecuentes, es decir, ya son eventos adversos raros. Los frecuentes son gastrointestinales y en sistema nervioso central. Pero cuando estamos dando dosis altas o cuando de repente lo estamos dando y lo combinamos con otro medicamento, que va a ser esto importante, y cambia la manera en la que el cuerpo lo está metabolizando, podemos empezar a encontrar eventos adversos más raros y también más severos. Y aquí tenemos las arritmias, bloqueos cardíacos e incluso puede progresar a insuficiencia cardíaca. De nuevo, esto es raro, no es nada frecuente, pero puede llegar a pasar, especialmente si no tenemos un buen monitoreo de las concentraciones. Puede llevar también a hiponatremia, que es una baja en el sodio, esto principalmente por el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es un síndrome en el que secretamos demasiada hormona antidiurética y entonces se retiene el agua y se va a diluir la cantidad de sal o de sodio que tenemos en la sangre. Podemos tener hipocalcemia por el mismo mecanismo dilucional muy frecuentemente y podemos tener también daño hepático. Aquí, como consideración, recordarán que el litio va a generar que no se produzca y no funcione la hormona antidiurética. Entonces, de pronto hay algunas estrategias en las que se pueden combinar dosis bajas de litio con dosis bajas de carbamazepina y ahí medio estabilizar lo que está pasando con la hormona antidiurética. Por supuesto, esto en pacientes con trastorno bipolar. No estoy seguro que sea la estrategia más adecuada, pero hay algunos pacientes en los que se puede usar una combinación de ese tipo y hay mejoría en los eventos adversos y en la eficacia clínica que tienen para trastorno bipolar. Finalmente, otro evento adverso más o menos frecuente, más frecuente que los cardiovasculares, pero mucho menos frecuente que los neurológicos, son las alteraciones hematológicas. Y aquí podemos encontrar básicamente que la carbamazepina llega a la médula ósea y hace que no funcione de manera adecuada, llevando a una baja en las células de la sangre. Y puede ser tanto las células de la coagulación, es decir, los trombocitos o las plaquetas, si el paciente tiene plaquetas bajas, puede causar anemia, puede causar linfopenia y neutropenia, que es cuando bajan las células del sistema inmunológico. Entonces, esencialmente puede causar que todas las células de la sangre que se produce en la médula ósea ya no se produzcan de manera adecuada y, por supuesto, con la consecuencia de que no funcione ese sistema tan importante. Y por esto es que necesitamos estar también monitorizando frecuentemente las concentraciones de carbamazepina. No es tan intensa la monitorización como vimos en el litio, pero también es necesario ir y tener un monitoreo. Ahora, el gran problema con la carbamazepina es que es un potente inductor enzimático. Eso significa que cuando tomamos carbamazepina, el hígado se pone como en mega drive, es decir, empieza a trabajar de más y empieza a metabolizar mucho más rápido cualquier otra cosa que tengamos en la sangre. Y esto lleva a que si yo estoy tomando algún medicamento y quiero que el medicamento tenga un efecto en mi cuerpo, si yo tomo carbamazepina puede perder ese efecto porque voy a tener una concentración más pequeña de la que yo necesito. Especialmente importante, por supuesto, con anticonceptivos orales que van a estar en el mismo enzima que la carbamazepina hace que trabaje a la máxima velocidad. Y entonces podemos tener pacientes que al tomar anticonceptivos orales con carbamazepina pierde efecto el anticonceptivo y se embarazan a pesar de estar tomando el anticonceptivo. También para los antibióticos, si tengo una infección y tomo carbamazepina, puede que requiera un antibiótico diferente porque el que estoy tomando queda muy poquito en la sangre debido a que la enzima lo está destruyendo muy rápidamente. Y por último, hay muchos otros, pero estos son como los tres más importantes que quise mencionar.
son los anticoagulantes. Si a mí me están anticoagulando y necesito tener el anticoagulante para no hacer trombos y que no me dé un infarto, la carbamazepina podría llevar a que lo metabolice muy rápido, tener menos anticoagulante en mi sangre del que yo necesito y, por supuesto, a que aparezcan trombos. De nuevo, esto es importante tenerlo en mente cuando yo prescribo carbamazepina y cualquier otro medicamento que yo vaya a prescribir, que mi paciente vaya a tomar, checar si tiene esta interacción, porque hay un chorro, muchísimos, y entonces revisar si necesito ajustar dosis, cambiar tratamiento, a lo mejor cambiar la carbamazepina o hacer alguna otra cosa con esto. Tener siempre en mente que la carbamazepina es uno de estos medicamentos complicados en los cuales siempre tenemos, cuando agregamos o quitamos algún medicamento, checar estas interacciones. Y estas interacciones van incluso a sumarse con las de otros antiepilépticos. Y aquí tenemos que el valproato, las benzodiazepinas y la fenitoína también van a cambiar la manera en la cual nosotros estamos metabolizando el otro fármaco. Entonces, puede hacer que tengamos más o también frecuentemente que tengamos menos, que se acumule en sangre o que no quede suficiente para el efecto. Entonces, de nuevo, mucho cuidado cuando estemos dando carbamazepina con algún otro fármaco. Siempre checar estas interacciones medicamentosas porque es una de las principales debilidades que tenemos con la carbamazepina. Con la oxcarbazepina se quita un poquito este tema, no tiene el mismo efecto sobre las enzimas hepáticas y entonces resulta una buena opción cuando nosotros vamos a tener una interacción severa. Por ejemplo, que un paciente necesita estar anticoagulado porque le dan infartos. A lo mejor no darle carba, sino, y la indicación es epilepsia, no darle carba, carbamazepina, sino darle oxcarbazepina. De nuevo, esa es una de las cosas con las que podemos ir jugando en el manejo de estos dos fármacos. Ahora, ¿cuál es el esquema de dosificación? Tenemos tres, uno para epilepsia, uno para dolor neuropático y otro para estabilizador del estado de ánimo. Para la epilepsia se empieza de 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas. Y la dosis de mantenimiento va desde 600 hasta 1200 miligramos al día, de nuevo repartido cada 6 a 8 horas. Y necesitamos mantener una concentración más o menos de entre 4 y 12 microgramos por mililitro, de nuevo para esta indicación particular. Como antineurálgico empezamos con 100, de ahí lo damos cada 12 horas y vamos a llegar a 200 a 1200 miligramos por día. Este incremento de que nosotros empezamos a que llegamos al máximo puede ser cada 12 horas y no hay tanto problema. Cuando estamos para epilepsia o para trastorno bipolar, usualmente los incrementos de dosis sean cada semana. Tenemos que dar más tiempo para que el cuerpo se adapte y, por supuesto, que nosotros alcancemos la concentración y el efecto adecuado en nuestros pacientes. Y como antimaníaco empezamos de 200 a 400 miligramos cada 6 a 8 horas hasta llegar a una dosis de entre 400 y 1600 miligramos por día. De nuevo, el incremento aquí es semanal, igual que con epilepsia. Cuando tenemos a un paciente que la carba no es tan buena opción, pero queremos este mismo mecanismo de acción, la oxcarbazepina está bien demostrada que es un buen antiepiléptico, por lo menos tan buena como la carbamazepina. Y aquí empezamos con 600 miligramos al día cada 12 horas, entonces también es más fácil de administrar y vamos a llegar a una dosis de 600 a 2400 miligramos por día. Y esta es la indicación que tiene más evidencia en la literatura. También se puede usar como antineurálgico y aquí se está probando para diferentes neuralgias. Pareciera que neuralgia del trigémino también tiene una buena indicación y aquí la empezamos con 150 miligramos por día cada 12 horas hasta llegar a 600 a 1200 miligramos día. El incremento desde la dosis inicial a la dosis de mantenimiento es igual que para la carbamazepina. Es decir, aquí incrementamos más o menos cada semana y aquí podemos tener un incremento mucho más agresivo cada 12 o cada 24 horas hasta alcanzar un efecto deseado y quitemos justamente ese dolor neuropático. Finalmente, como algunos consejos generales, de nuevo es enfocado principalmente en la carbamazepina, aunque también en ambos, vamos a empezar con la dosis mínima y necesitamos un incremento paulatino. Esto permite que los eventos adversos vayan desapareciendo poco a poco, pero se mantenga una alta eficacia con el uso de estos fármacos. Número 2, no están indicadas en el embarazo. Cuando una paciente está embarazada y, por supuesto, tiene epilepsia, ahí tenemos que tener muy en mente que está tomando este fármaco
y cómo podríamos nosotros cambiar ya sea la dosis o el tratamiento que le estamos dando. Por supuesto, esto es algo que tiene que hacer ni siquiera un especialista, sino un grupo de especialistas, el ginecólogo de la paciente con el neurólogo, y de esa manera llegar al mejor tratamiento y decidir cuándo empezamos y cuándo quitamos cada uno de los fármacos. Número 3, tiene una compleja red de interacciones medicamentosas por el efecto que tiene sobre las enzimas hepáticas, esto específicamente con la carbamazepina. Siempre que vayamos a darle un medicamento, el que sea, sería mi sugerencia, a un paciente que esté tomando carbamazepina para lo que sea, checar si tiene interacción medicamentosa o no la tiene. Y si voy a tener un paciente que requiere muchos medicamentos, la carbamazepina no es el medicamento adecuado. Usualmente se preferiría otro antiepiléptico por completo o por lo menos la oxcarbazepina. En un paciente que ha tenido alguna alergia a carbamazepina, alguna reacción, se puede también presentar con oxcarbazepina, más o menos un 30% de los pacientes. La mayoría no lo requieren, pero es decir, la mayoría no van a presentar esta reacción cruzada. 7 de cada 10 podemos cambiarlo de manera segura de carba a oxcarba, pero sí puede llegar a pasar y tenemos que estar pendientes y monitorizar esas interacciones. Esto ya lo mencionábamos, siempre revisar las interacciones medicamentosas, hay que monitorizar la concentración plasmática, especialmente en epilepsia, para ver que estamos en un rango adecuado. Y finalmente, no se usa en ausencias, en epilepsia de tipo ausencias, no está indicado, no ha mostrado tener efectividad. Entonces, en términos generales, es lo que quería presentarles de la carbamazepina en particular y también un poquito de la oxcarbazepina. Quiero agradecerles muchísimo que vieron hasta este punto el video y dedicárselo a las personas que no solamente están suscritas y comparten nuestra información, sino que también nos apoyan con una donación mensual de $1 o $2 al mes. Y para este video particular se lo dedico a Raúl Santiago Rodríguez, Mari García, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Maurín Solano, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Diana Lisbeth Flores, Hernán Gustavo, Enrique Segarra, Alejandro Pardo, Georgina Joab y Julio Martínez. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y finalmente les dejo la bibliografía para que puedan checar de dónde sacamos la mayor parte de la información y aprender más de este importante fármaco. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. También que les permita ya utilizar este fármaco con más libertad en los pacientes correctos y mejora, por supuesto, el tratamiento y la calidad de vida de estos. Muchísimas gracias por ver hasta este punto y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.